En el siguiente programa se demostrarán actividades que solo deben ser realizadas por expertos en el área. El intento de alguna de ellas sin el conocimiento previo y o el equipo logístico puede ocasionar un grave accidente, por lo que se advierte al público no copiarlas sin la supervisión de un especialista. Timoteo, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a su programa Expedición 2009. El día de hoy estamos desde el estado de Mérida, de la población de Timote. Bueno, a mi lado se encuentra Amílcar Donati. Él es un gran amigo, bueno, guía alta montaña, bueno, con mucha experiencia en el área de montañismo, de rescate. Cuéntame, Amílcar, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, mira, hoy tenemos que ascender. Vamos a ir al Gavilán, vamos a ir a la Laguna del Guache. Está aproximadamente media hora de camino acá. Y aproximadamente hacia coronar el Gavilán, quizás media hora ascendiendo y luego escalarlo arriba, aproximadamente una hora. Perfecto, bueno, vamos a hacer montañismo, una de las actividades que más me apasiona, dentro de todo lo que es la parte de Sierra Nevada, bueno, de Mérida tenemos los picos más altos de Venezuela. Bien amigos, así iniciamos Expedición 2009 del estado de Mérida. Vamos a meter. Mira, Aníbal, te voy a presentar aquí uno de los personajes típicos de nuestra población. Mucho gusto, el famoso Coca. Aníbal Rochetto. Pescador de trucha, ¿viste? Sí, me comentaba a mí que de los mejores pescadores de trucha que hay en este país, usted es el hombre. Ay, Dios. ¿Y qué tal? Es muy difícil, hoy vamos a ver si podemos pescar una truchita ahí en una de esas lagunas. No, pero hoy puedo pescar hoy. Hoy vamos a intentar, estamos grabando un programa aquí en Mérida, ¿verdad? Y vamos a intentar pescar. Ahí tiene tu kit de pesca. Ah, bueno. ¿Cuántas truchas has pescado tú en un día? En día saqué 400 truchas. Pero Ávila. En un día sacaste 400 truchas, sí, arriba en el Águila. Sí, en los Colorados. En los Colorados. ¿Es laguna o es río? No, es cuerpo quebrada. Es quebrada. Vamos cerca, ¿no? Sí, vamos a pasar cerca de la Colorada. Ahí. Arriba de Cañada Cerrada. Más arriba de Cochiquita. Más arriba de Cañada Cerrada. De Cochiquita. De Cochiquita, más arriba. Más arriba. Nosotros vamos a Gavilán hoy. Vamos a subir el pico Gavilán y luego vamos a bajar a la Laguna del Guache a acampar. Ah, bueno, el Guache yo pesqué también. Ahí vamos a intentar pescar. Sí. ¿Cuántas llegaste a sacar en el Guache pescando? No, se me... Una sola. Una sola. Pero se... Con rana. Se me escapó. O sea, sí. Que no has podido pescar suficiente trucha en el Guache. En el Guache nunca. Nunca. Bueno, hermano, un placer. Seguimos. Gracias. Esto es especialmente Cerrones del estado de Mérida. Seguimos con Amílcar y más de esta aventura. Bueno.
Expedición 2009. Ya regresamos. Mi amigo de Expedición 2009, ya estamos finalizando la actividad del montañismo. Estamos ya colocando los equipos, arnés, casco, todo lo que son equipos de seguridad. Amílcar, acá, ¿hacia dónde va? ¿Sigue la ruta? Este parte. Sendero. Ok. Vamos a subir aproximadamente. Hacemos un giro aproximadamente de 180 grados, porque vamos a ir hacia el este, vamos hacia el sur y vamos a buscar hacia el oeste nuevamente, y ahí coronamos. Está como a 60-70 metros la cúpula. Ok. Bueno, mis amigos, seguimos, nos vemos allá en la cumbre. Este símbolo es por el tema para no perderse en el camino y todo eso. Sí, es un bojote de señalización. Tiene muchos nombres en alguna parte. Lo finalizan con una piedrita más pequeña, más pequeña, más pequeñita. Empieza una grande y eso va a un indicativo. O sea, hay muchas maneras. Si por ejemplo en caso que estemos perdidos, nos vamos ubicando por el piedra sobre piedra que dejaron algunas personas. Piedra sobre piedra. Pero esto tiene una característica de señalización. Oigo, tú puedes llegar aquí, acá. Y lo que te toca es decir, oye, por aquí pasó gente, pero ¿para dónde cogieron? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú buscas una piedra plana, la colocas una grande acá, una mediana y una pequeñita. Eso indica que cogieron hacia allá. Si colocas la pequeñita hacia allá, la mediana y la grande acá, indica que bajaron hacia allá. O sea, que tiene un tipo de señalización. Tiene, sí, tiene una señalización, tiene una clave. Claro, igual también que, por ejemplo, si de repente tú puedes dejar la rama, rompe la rama y vas dejando ramas en el recorrido en caso de que se te haga de noche durante la... Es con el cual. Es recomendable, si la montaña no es alta, pero que tampoco sea bajo, porque hay tipo de montaña donde tú no consigues rama. Okay. Páramo donde tú no consigues rama. ¿Qué puedes hacer? Hace señalización con frailejones. Limpias un área, colocas una flecha con los frailejones. Hay muchas formas de cómo hacer con la naturaleza señalización, ¿entiendes? Muchas maneras. Hay un tipo de madera, de palo, que tú puedes rayar las paredes. Verde. Todo va a depender de la zona donde esté. Exactamente, la parte geográfica, topográfica, la parte, digamos, ecológica, la parte de la fauna. ¿Entiendes? Tú manejas. Eso es también dependiendo de tu capacidad, de tu agilidad, de muchas cosas, muchas destrezas que se necesitan. Eso es todo. Pero eso se hace en la práctica, viviéndolo. Porque tú en la ciudad, si nunca vas a la montaña, oye, no vas a decir como dice Mahoma, si yo no voy a la montaña, ella viene a mí, o si ella no viene a mí, yo voy a ella. No sé cómo es él. Te va a costar un poco más adaptarte. Entonces... Tienes que practicarlo, tienes que constantemente, si eres montañista, si te gusta ese ambiente natural, si te gusta la aventura extremo, bueno, lánzate. Claro que sí. Y vas aprendiendo, con los errores vas aprendiendo. Así es. Bueno, amigos de Expedición 2009, estamos ya en Pico Gavilán, estamos a 4050 metros. Vamos empezando, vamos a ir solamente con el equipo de seguridad, vamos a dejar los bolsos acá. Nos vemos en la cumbre. Correcto. Parte final, vamos a llevar la cuerda a Mirka, que va a hacer el anclaje. Y bueno, ¿qué tal todo, Mirka? ¿Todo bien? Bien.
Falta aproximadamente 20 metros, 30 metros para coronar. Amigos de Expedición 2009, finalmente estamos ya en la parte final del Pico Gavilán en el estado de Mérida. Estamos con Amílcar, que es el guía, ¿verdad? Está haciendo un anclaje en la parte alta, en la cumbre de la montaña. Y acá lo que vamos a hacer es una ascensión a través del Yumar, a través de un dispositivo de ascenso por cuerda. Y bueno, ya finalmente llegaremos allá, esperando que sigan disfrutando de Expedición 2009. Listo. Cumbre. Sí, amigos, al fin llegamos a la cumbre del Pico Gavilán, bueno, 4.320 metros. Estamos con Amílcar Donati, bueno, que nos ha acompañado durante todo el recorrido desde Timote. Bueno, empezamos a ascender, ya tenemos 2 horas y media ascendiendo. Ya bueno, tomamos algunas fotos y empezamos a bajar para que no se nos haga de noche. ¿Alguna otra recomendación, Amílcar? Si la gente quiere venir acá. Sí, cómo no. Traer suficiente agua, porque como hay mucho ascenso y uno tiende a deshidratarse, todo lo que es la parte de la lengua, la boca, la garganta, y luego entra la fase del cuerpo. Entonces hay que tomar mucho líquido ascendiendo. Y aparte de eso, independientemente así no tenga sed, así no tenga sed, porque sed no vas a sentir aquí, pero tú botas mucha humedad por el cuerpo y por la orina. Okay. Entonces lo otro es linterna. Así arranca a mediodía linterna. Linterna porque cualquier cosa tienes como guiarte, como orientarte en la oscuridad. Es correcto. Okay. Perfecto. Bueno, nada, seguimos con más Expedición 2009. Vamos a llegar a la laguna de los Guaches. Ahí vamos a acampar. Así que los invito a que sigan con más de esta aventura desde el estado de Mérida. ¿Mucho frío? Oye, de más de frío, bueno, yo estoy calculando, no cargo aquí un termómetro para la temperatura, pero estamos 10 grados bajo cero, sí. Seguro, papá. Bueno, de verdad que la experiencia fue bien interesante, hacer toda la ruta el día de hoy, el Pico Gavilán. Bueno, estamos acompañados del guía de Amílcar Donati, él es el itáctico de rescate, él está en Timote. Cuando tengan la oportunidad, bueno, se lo recomiendo ampliamente, porque de verdad que es una persona que conoce, que sabe mucho y que te va a dar muchos consejos y te va a hacer que tu experiencia en montaña sea mucho más amigable. De verdad, esperando que nos sigan acompañando en nuestro programa. Esto fue Expedición 2009.
ejemplo, este tipo de pajaritos, que ellos mueren mucho con frecuencia aquí, son atacados por diferentes tipos de plagas que los atacan, ¿ves? Y ellos buscan mucho refugio en la pata de los frailejones. El frailejón morado, ellos duermen, se entierran por allí, hacen su nidito, y en la mata esta que es tóxica, que ellos la comen, esto, la perla fina, ellos comen este tipo de... Pero cuando la comen en exceso puede pasar esto. La perla fina es una mata pequeñita, que es natural de acá, de los páramos. Es una pepita oscura, parece una uvita. Algunos la confunden, hay otra muy parecida, que llaman uva de montaña, uva paramera, que es la que se come. Entonces, pero hay diferencias si la persona lo conoce. Tiene un parecido igualito. Entonces, bueno, otro, lo que te decía yo acerca de los frailejones. El frailejón tiene muchos beneficios, aparte de que tú puedes hacer un bebedizo caliente para un mal de páramo, te sirve también para protegerte del frío. Tú agarras el frailejón y lo extiendes como una cama, puedes hacer un enramaje y luego le colocas encima bastantes frailejones enredados con bejuco, con cuerda, con lo que tú veas que tenga facilidad de pegar. Puedes hacer como un refugio improvisado con los frailejones. Correcto, cómo no, eso te sirve. Y si lo sabes manejar, te sirve para la lluvia también. Si tú lo colocas de pata hacia desde la pata, o sea, la raíz, hacia el frontal de la hoja, hacia la cabeza de la hoja, boca abajo, así de manera como una penca de moriche, como una penca de también del coco, y la colocas una tras de otra como tipo teja, okay. Tú la puedes, te sirve para lluvia, no te pasa ningún para tipo recolectar, de lluvia, para recolectar agua, como no, para o sea, recolectar agua, beneficios. mucho, entonces son secretos de la montaña que, bueno, las personas que hemos vivido y nos hemos ambientado a este sistema, nos es bueno y hemos aprendido mucho, muchas cositas por allí que, bueno, las personas de afuera no la saben, no la conocen. Por eso es que el campesino de esta zona, la persona que vive por acá, camina mucho estos páramos, no necesita cargar morrales, ellos no necesitan cargar comida, porque ellos buscan su ambiente, cazan su truchita, lo que es cargan un cuchillo, una bota de goma y un sombrero. Ellos mismos tratan de resolver hacen con lo que tienen. Ellos hacen su refugio. Claro que sí. Ya uno que viene de la ciudad, pero que se ambienta a ese sistema, a ese tipo de sistema de ambiente frío, de baja temperatura, de altura. Te quiero decir que aquí estamos aproximadamente casi 3.900 sobre el nivel del mar. Y la temperatura baja a 12 y en la noche a 8. Va a ir bajando. A 6, sí. Claro que sí. Bueno, estamos a mi lado se encuentra Amílcar Donati, él es el guía de montaña, estamos en el estado de Mérida. Amílcar, ¿vamos ahora a dónde? ¿A la laguna donde vamos a acampar? Sí, vamos a la laguna El Guache, allí preparamos el campamento, luego vamos a coronar el Gavilán más tarde. Bien, nos vemos. Esto es Expedición 2009. Venga, Amílcar, bueno, ya llevamos cuánto tiempo, como unos media hora más o menos caminando. Media hora aproximadamente. Ahora vamos que estamos retirando de la laguna. Seguimos subiendo por esta cresta. Sí, vamos a entrompar aquí, este perfil aquí, y vamos a buscar hacia el este. Todo ese filo, vamos a reventar la parte arriba. Hay dos maneras de remontar, de escalar, la parte arriba y la parte abajo, la otra vez. Las dos son pendientes, las dos hay que ir auxiliadas con cuerdas. Bueno, seguimos. Esto es Expedición 2009 desde el estado de Mérida.
entonces, ¿cómo vamos? Oye, yo voy poco a poco. Poco a poco. Claro, así es. Sin apuro. Y bueno, luego de la. Subimos una parte inclinada, bueno, tenía como unos 70 grados de inclinación, de verdad bastante fuerte. Y bueno, ahora estamos. Ahorita estamos subiendo uno de 80 de inclinación. Está un poquito fuerte. Estamos a 3.900, ¿no? Sí. El pico tiene 4.320, el punto más alto de este pico. Bueno, de la cordillera del Gavilán. De Gavilán. Unos 400 metros. Bueno, vamos a seguir entonces. Sí. Edición 2009. Ya regresamos.